Chávez Fuentes. Yo tengo 75 años. Estamos en Parambas, que esto pertenece a la parroquia de Alita, Cantón Ibar. ¿Por qué el nombre de Parambas? El nombre de Parambas, según me conversaba un señor cuando era joven, había un gringo que andaba con las cargas, ¿no? Que él siempre traía las dos cargas iguales. Entonces la gente de curiosidad, o más que todo por oírle hablar a él, decían que, mister, que ¿a dónde lleva usted cargas igualitas? Entonces les contestaba, yo les llevo para ambas. Entonces, porque él vivía con dos mujeres. La una era la mujer propia y la otra era una mulatita. Entonces él vivía con las dos mujeres. ¿Cuáles son las costumbres de aquí, de Parambas? Aquí las costumbres como la agricultura, la gente se dedica a la agricultura. Aquí, ahorita en la actualidad, lo que siembran es caña, maíz y el plátano. Eso es lo que produce. Aquí como anécdotas, pues, de que una ocasión, o sea, en el tiempo del presidente Camilo Pozo Enríquez, se inauguró el ferrocarril Ibarra San Lorenzo, y que una negrita de Salinas se embarcó a conocer San Lorenzo, ¿no? Entonces ella iba llevando un niño. Entonces el niño de la calor le hacía calor, pues, ¿no? Y el niño lloraba. Entonces la negrita, la mamá, le soplaba y con el gorrito le aventaba. Y conforme bajaba, el autocarril le hacía calor al niño. La negrita le aventaba. Y en esa misma vez, al llegar a Alita, se sube un aguá, que son de la misma zona, un poquito chumado. Entonces le dice, dudo. ¿Qué duda? Pues qué duda. Que ese carboncito se prenda. Aquí, pues, la zona es por el clima, ¿no? Y por los ríos la gente viene a bañarse, a divertirse, y como costumbre en tiempo de frutas, es lo que la gente viene, como turismo. Por tiempos de guava, la gente viene aquí a chupar. O sea, se da bastante guava aquí. Se da la guava, es tierra de la guava aquí. Bueno, yo invitaría a todos los ecuatorianos y personas extranjeras que viven por otras partes. Esta zona es una zona bastante agrícola y ganadera. Entonces, sí es algo apropiado como para un paseo.